Buenas tardes, amigos de Onda Digital Televisión. Hoy jueves empezamos una nueva edición de tu programa Peruanos Emprendedores. Vamos a empezar con las entrevistas del día de hoy y lo vamos a presentar. Eres el señor César Salerno Martínez de la empresa Marconsult. ¿Cómo estás, César? Bien, Yulisa, muchas gracias por invitarnos. Un honor estar aquí con ustedes para hablarles un poquito de lo que hacemos nosotros en el Perú desde hace 25 años. 25 años ya tiene esta empresa. En diciembre de este año estamos cumpliendo exactamente 25 años, una empresa peruana que hemos podido crecer gracias al servicio, a los clientes. Estamos también en en Colombia, en Bolivia, y tenemos un punto de coordinación en Ecuador en estos momentos. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es Marconsult para las personas que no lo conocen? Sí. Para empezar, es una empresa de servicios especializados, no está abierto a todo el mercado. Nosotros nos dedicamos a certificaciones y consultorías en el campo del comercio exterior. Si te lo puedo resumir en una palabra, es como si fuéramos los notarios del comercio exterior, que tenemos que dar fe de algo, tenemos que dar fe de un producto, de una cantidad, de una calidad, de una condición, de una mercadería, y llámese petróleo, químicos, granos, llámese maquinaria, automóviles, en fin, toda la variedad de mercaderías que se surcan por los mares, ¿no? El comercio se realiza 80% por vía marítima. Entonces, nuestra labor es prevenir accidentes, prevenir daños, también proporcionar la seguridad de las operaciones a los clientes y, como te digo, emitir certificaciones sobre la calidad, sobre la cantidad de los productos. Pero abarca muchos más, abarca cosas mucho más amplias. Por ejemplo, estamos también haciendo certificaciones industriales. ¿Qué significa eso? Necesitamos saber cómo está una estructura metálica, la soldadura, un camión cisterna que transporta combustible, por ley requiere ser certificado. Y nosotros participamos en esa certificación. Una estación de servicio, una gasolinera, también requiere cierto tipo de certificaciones que todos son normas, estándares internacionales, normas de ingeniería americana, peruana, alemana, normas de Indecopi. ¿Quién nos da a nosotros esa capacidad para certificar? Nos la da INACAL. Nosotros presentamos un sistema de gestión, las capacidades de nuestros técnicos, de nuestros auditores, pasamos una inspección que es muy, muy exigente. Y luego de eso nos habilitan para poder certificar a los servicios que requieran los clientes, ¿no? Genial. Tiene 26 años, me dice esta empresa, pero ¿cómo así se da inicio a esto? Ah, sí, claro. Es una serie de coincidencias, una voluntad de hacer algo propio. De formación soy marino, mercante. Estuve también un tiempo en guardacostas, marina de guerra. Pero mi formación me permitió conocer mucho sobre el transporte marítimo y sobre todo tipo de cargas, sobre petróleo, químicos, gases. Entonces, eso ha sido, digamos, la base del servicio. Y luego, ese bichito que uno tiene a veces de hacer algo por su cuenta, ¿no? De crear, de poder transmitir de la manera que uno quiere, poder dar un servicio que de repente no lo está viendo a los clientes, ¿no? Y gracias a Dios, desde el primer momento tuvimos mucha suerte. El primer día que abrimos, me acuerdo mucho, en una oficina muy pequeñita en la calle Cura Muñecas, 166 en San Isidro, ese mismo día ya teníamos un cliente que nos estaba dando el primer trabajo. Así que empezamos con muy buen pie y gracias a Dios, 25 años después, este cliente sigue con nosotros. Es una de las satisfacciones que tenemos muchas anécdotas buenas, serias, pero también para reírnos un rato, pero más que nada queda, digamos, la satisfacción de servir al cliente en lo que necesita. El cliente necesita seguridad. Y déjame decirte también, Yulisa, que Marconsult se ha diversificado en otros campos, entonces ya no es solamente Marconsult, sino ya es parte de un grupito también peruano, de los mismos dueños, que tienen que ver con certificaciones, pero de otras especializaciones, por ejemplo, en el campo agrícola.
Si tú eres productora de algún producto, por ejemplo espárragos o arándanos, y tú quieres exportar a Europa, a Estados Unidos o a Japón, ese comprador del extranjero lo más probable es que te pida un certificado. Certificado de acuerdo a una norma internacional, que puede ser desde el aspecto social o parte de la base de la producción, el uso de químicos, etcétera, etcétera. Entonces, también estamos en ese campo agrícola, ¿no? Que es más especializado. Ya están abarcando un poco más. Sí, ya las empresas del grupo son cinco empresas y aparte las empresas que tenemos en Colombia, en Bolivia y el punto que tenemos en Ecuador. ¿Cuáles son los servicios que más está requiriendo el cliente? Bueno, con lo que nosotros empezamos fue con petróleo, petróleos químicos, sí. Y eso sigue siendo la parte fundamental del negocio, yo diría que un 50%, pero hay otros rubros, hablando de Mar Cónsul, nosotros tenemos unidades de negocio, otras unidades de negocio que están con mucho potencial y se están desarrollando bien. Una de ellas es la que te comenté, la de servicios industriales, que también es normas y estándares de ingeniería. Soldadura, grúas, ascensores, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya no tienen, ya nos salimos de la parte marítima y del comercio exterior y ya entramos a la parte industrial, lo que es tuberías de gases natural, de gas natural, de gas licuado de petróleo, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la ingeniería y con la industria. La otra unidad muy importante que tenemos es la de entrenamiento y capacitación. Trabajamos con minas muy importantes o con compañías de petróleo muy importantes y tenemos ingenieros que tienen a cargo la capacitación de los propios empleados de estos clientes, de las minas, pero no solamente de ellos, sino también de sus subcontratistas, ¿no? En materia de seguridad y salud o en materias especializadas, ¿no? Y ese campo nos ha llevado a abrir otra empresa que también está brindando servicios de capacitación y entrenamiento, pero por la vía virtual. Y ahí hacemos más a medida. El cliente quiere entrenamiento específico en algo de su proceso y nosotros diseñamos el programa con ingenieros desarrolladores instruccionales y se lo ofrecemos al cliente para que facilite la inducción de su personal. Como te Claro. das cuenta, todo se va concatenando y Claro, todo todo está va engranando, ¿no? exactamente. Todo se va uniendo. Sí. Vamos a ver un video institucional para poder visualizar de lo que usted ha hablado. Obtenido el prestigio de ser agentes de Lloyd's Londres desde el año 2005 como compañía pionera en seguros para el territorio peruano, colombiano y boliviano. El prestigio ganado por Mar Consult se atribuye al esfuerzo en conjunto de nuestro staff de profesionales especializados, capitanes de travesía, ingenieros petroleros y químicos, marinos, técnicos de laboratorio y supercargos, entre otros. Mi nombre es César Salerno, soy el empleado más antiguo de esta empresa. Comencé con Mar Cónsul en 1994 y desde entonces hemos tratado de volcar todo nuestro conocimiento, nuestras ganas de servicio a esta organización que, gracias a Dios, gracias a los clientes, ha ido creciendo en el tiempo y fortaleciéndose en el conocimiento y en el servicio. La seguridad que entregamos en cada servicio de certificación e inspección está validada por nuestros clientes, quienes pueden trabajar seguros y tranquilos, esperando crecer cada día más de la mano de nuestros servicios. Hoy en día, Mar Consult forma parte de Fidens Holding Group, empresa con amplia experiencia en la prestación de servicios para la industria del transporte marítimo y terrestre, portuaria, petrolera, minera y agroindustrial. Actualmente, Marconsul cuenta con más de 180 colaboradores y más de 350 clientes. Asimismo, tenemos presencia en Colombia, Bolivia y Ecuador. Marconsul está comprometido con cada uno
de nuestros clientes, siempre buscando que las operaciones sean seguras, confiables y superen sus expectativas. Mar Consult, en los servicios que ofrece, posee una distribución específica dentro de sus áreas. División Carga Líquida, División Laboratorio de Hidrocarburos, División Certificaciones Industriales, División de Peritos de Seguros como agentes de Lloyd's Londres, División Gestión Corporativa y Entrenamiento, División Marítima. Hola, mi nombre es Yelis Velaya, soy Lodi Master a bordo, en representación a nuestro cliente Solgas. Nuestra función principal es Security and Safety, a bordo de los buques que descargan propano, butano y mix. Los procedimientos que llevamos a bordo en nuestros buques o en nuestra planta o en algún servicio prestado ante Mar Consul son 100% operativos, ya que nos adecuamos a la necesidad de nuestro cliente. A nuestros compañeros les deseo en estos 25 años muchas felicidades. Les aconsejo que continuemos con esfuerzo, dedicación y constancia. Y a nuestros clientes que continúen confiando en nuestro servicio, en Mar Consul. Bien, ahí estábamos visualizando lo que es un poco la empresa Mar Consul. Me estabas comentando que en general ustedes abarcan casi todo lo que es el rubro. El rubro de comercio exterior, pero ya nos hemos salido del comercio exterior y ya estamos en el campo de la industria, donde los requerimientos también son muchísimos. Te cuento la certificación de soldadura, los ensayos no destructivos, recipientes a presión, los balones de gas, por ejemplo, por ley tienen que ser revisados periódicamente, o Sinermin es la institución que verifica que eso se certifique. Entonces nosotros, al estar acreditados por INACAL, estamos en capacidad de poder determinar si un cilindro, un balón de gas está en buenas condiciones para seguir siendo usado o ya no, en cuyo caso hay que desecharlo, ¿no? Y el desecharlo también nos encargamos de esa parte de la operación con un notario para verificar que los cilindros tales y tales con tales números de serie están siendo desechados, darle de baja el inventario del cliente, etcétera, ¿no? Entonces, todos son servicios que al cliente le ayudan muchísimo, porque le ayudan primero a cumplir la ley, le ayudan a darle seguridad para sus clientes, ¿no es cierto? Y le ayudan también el tema de su contabilidad. Claro, y dígame, para brindar esas certificaciones, ¿tiene que haber algún requisito? Bueno, básicamente es la capacidad de todos los auditores, ¿no? Hay un perfil que lo manda la misma norma. O sea, no cualquiera puede ir, yo quiero hacer esta certificación y me voy a inscribir. Claro. Hay un perfil profesional y de experiencia que tiene que cumplir. Y en ese sentido, tenemos que ser rigurosos en cumplir ese perfil para poder presentarlo a la autoridad, que en este caso, acreditadora, que en este caso es INACAL, o de otro país, o ONAC en Colombia, o Inmetro en Bolivia, y porque ellos nos van a auditar, y nos auditan regularmente. Entonces tiene que cumplir el personal, tiene que cumplir los materiales, el material tiene que estar certificado, etcétera, ¿no? Es un sistema de gestión, un sistema de calidad que tiene que estar completamente en orden. Lo mismo, no he hablado mucho de nuestro laboratorio, pero tenemos un laboratorio que, dicho sea paso, fue el primer laboratorio privado del Perú. Cuando empezaron las privatizaciones de las compañías en el Perú, nosotros vimos la oportunidad y pusimos un laboratorio, y ahora está obviamente acreditado bajo otra norma, que es la 17025, y se acredita tanto el personal como los equipos. Hasta el más mínimo instrumento de medición tiene que estar calibrado, certificado, estadísticamente controlado, esto, temperaturas, etcétera. O sea, son sistemas bastante complejos, pero que nos ayudan a darle un resultado satisfactorio al cliente, ¿no? Claro, y también tiene que ver mucho con los trabajadores o colaboradores, como ahora los llaman, que uno cuenta en su empresa, ¿no? Por supuesto, son la pieza fundamental, claro, de toda organización, ¿no? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener o que tiene un trabajador de Mar Consul? Bueno, más allá del perfil profesional, que es específico para cada unidad de negocio o para cada estándar en la que quiera ser certificado, lo que nosotros buscamos es gente que tenga actitud, ¿no? Que tenga ganas de servir, porque nos interesa mucho trascender en el servicio,
que el cliente se vaya satisfecho, que nos siga buscando, solucionarle un problema al cliente, que sepa que puede levantar el teléfono y hacernos alguna consulta técnica. Ese tipo de personas son las que buscamos, ¿no? Entonces, más allá del perfil que tiene que ser, que tiene que cumplirse sí o sí, nos interesa una persona que tenga actitud. Sin actitud en la vida no vamos a ningún lado, ¿no es cierto? Y la actitud la vemos, tenemos excelentes profesionales, algunos pasaron, se dejaron escuela o hicieron escuela en Marconsul y se fueron a otros lados, pero siempre regresan, siempre están presentes de alguna u otra manera. Sin esta gente tan valiosa no podríamos avanzar, ¿no? Es todo un trabajo de equipo. En este momento tenemos profesionales venezolanos, por ejemplo, muy buenos, muy buenas personas, hombres y mujeres, muy buenos profesionales. Estamos contentos de haber hecho un equipo muy afiatado, muy experimentado y sobre todo, como te digo, Yulisa, con esa actitud de servir, ¿no? Sin eso no hacemos nada. Sí, es verdad. Una empresa sin sus colaboradores en realidad no es una buena empresa. Bueno, César, una última pregunta ya para cerrar la entrevista. ¿Por qué escoger Marconsul? Bueno, Marconsul tiene una capacidad de reacción muchísimo más rápida que cualquier otra empresa internacional de renombre reconocido. Y lo digo así entre comillas porque en realidad nosotros tenemos una capacidad de reacción muy rápida y precisamente porque somos más pequeños que de repente otras empresas internacionales, queremos brindar un servicio de mucha calidad al cliente y que el cliente nos siga llamando. Y como te contaba, gracias a Dios mantenemos a los clientes. Los pocos clientes que se nos han ido, quizás fueron por precio, porque no somos los más baratos del mercado, cobramos un precio justo, pero después han regresado porque se dan cuenta que hay un tema de valor y conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia principal, las ganas de servir, las ganas de trascender. Genial. César, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gusto ha sido muchísimas mío. Gracias por venir. Te doy las cámaras de Onda Digital para que des tus redes sociales, tus números, la dirección también, cómo ubicamos a Marconsul. Sí, muchísimas gracias, es un honor estar aquí en este programa, gracias Yulisa. Marconsul nos ubican en Facebook, con el nombre Marconsul, tenemos un fanpage, nos ubican en el 611-2200 o en nuestra página web marconsul-grupofidens.com. Ahí está, y también aparece un número de celular en pantalla, a ver si lo puedes poner nuevamente, Ángel. Ahí está, que es el 943-858-279 para que puedan ubicar. Y el 611-2200, ahí le falta un cerito. Sí, ahí falta un cerito. 611-2200. 611-2200. Exacto, para que puedan ustedes ubicar a la empresa Marconsul, porque es una empresa netamente peruana. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yulisa, un honor. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.